Leemos hoy el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, versículos 1 al 4. En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba dos moneditas, y dijo: «En verdad les digo que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la escena anterior del Evangelio de Lucas, Jesús había acusado a los escribas de, literalmente, devorar las casas de las viudas. Así leemos en Lucas 20:47. Jesús denunciaba la preocupación de estas personas, que andaban más atentas a su apariencia para ganar reconocimiento que a la sinceridad de la vida interior. Pues bien, hoy tenemos el caso contrario, una viuda que ofrece todo lo que tiene, todo lo que posee. Este pasaje tan cortico nos expone la lección a partir de la dinámica del contraste entre el comportamiento de las donaciones de los ricos y el de la donación de una viuda pobre. Y el primer contraste que se hace notar por medio de la observación que hacen los ojos de Jesús, y el segundo a través del comentario del mismo Jesús, quien hace la ponderación del tema, nos sirve a nosotros hoy un gran mensaje. Veamos el primer contraste. El contraste entre el donativo de los ricos y el de una viuda pobre, o sea, una mujer necesitada, que necesitada de ser tutelada en sus derechos, porque quedaba expuesta a muchos peligros debido a su propia debilidad social. A diferencia de los demás, esta mujer ofrenda dos moneditas, dice el texto. En griego, el texto griego dice leptaduo, dos moneditas, con lo cual el narrador se refiere a las monedas más chiquiticas de la época, casi dos láticas. La misma caracterización con el término de viuda necesitada, ya pues ya lo decía todo. El adjetivo penijos en griego le da todo el colorido a la escena. Connota que en su aspecto exterior ya se notaba que esta viuda era una persona realmente necesitada. Y pasemos ahora a la segunda parte, al comentario de Jesús. Jesús dice: «Todos ellos han arrojado en las ofrendas lo que les sobra, de lo que les sobra. En cambio, esta mujer, de su penuria, ha arrojado todos los bienes que tenía para vivir». El contraste ahora no se da a partir de las categorías económicas, sino de la proporción entre aquello que se posee personalmente y lo que se ofrenda a Dios. La contribución de los ricos provenía de aquello que les sobraba una vez que habían resuelto todas sus necesidades básicas, mientras que la contribución de la pobre viuda, la penijos, la carente, como dice el texto, proviene necesariamente no de lo que le sobra, sino de lo que le falta, de lo que necesita para resolver sus necesidades básicas, para poder comer, para poder sobrevivir.
y a pesar de que ella vive en la miseria, todo lo que tiene para alimentarse en ese día lo pone en las manos de Dios. El texto griego es bien clarito. No dice que la mujer dio lo que tenía para vivir con la expresión ton bio. Ton soes. Para la existencia. No dice literalmente ton bio. Literalmente bio significa aquello que se requiere para sostener la vida material. No la existencia de forma general. Y en este orden de ideas, la mujer dio mucho más, porque lo ofreció todo. Ahora su vida, materialmente hablando, depende 100% de las manos de Dios. ¿Qué lecciones podemos sacar de este evangelio de hoy? Podemos notar a un Jesús que ve lo pequeño, que es capaz de ver el paso lento, cansado de la viuda, de cómo saca sus últimas dos moneditas que le quedan y las deposita en el recipiente de las ofrendas. Vemos a un Jesús que valora lo que los otros no valoran, porque no hizo contabilidad, sino que se adentró en el corazón de la mujer, en el amor que había detrás de ese sencillo gesto. Vemos a un Jesús que se declara admirador de esta mujer. Este Jesús que arranca de esta experiencia, de esto que él ve, una experiencia de Dios. Un Jesús que ve no lo que los demás ven, sino lo que Dios sabe ver. Podríamos decir también un Jesús que saca de allí una lección para el discipulado. No podemos solucionar todos los problemas del mundo, ¿verdad? Pero podemos poner todo lo que somos. A todos nos queda la alternativa: compartir lo que nos sobra o vivir realmente dando lo que necesitamos para vivir. La diferencia es clara: ahorrar, calcular, dosificar o vivir en abundante actitud de entrega. Pero si me permiten, ya que este texto corto de una gran lección se explica así de forma tan sencilla, permítame subrayar la primera de las lecciones que he sacado del texto. Un Jesús que ve lo pequeño. De hecho, el Evangelio había comenzado subrayando el ver de Jesús. Protagonista del Evangelio de hoy es la mirada de Jesús. Dice en la primera línea el texto: en aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos. Y enseguida, tres líneas más adelante, agrega el narrador: y vio también a una viuda pobre. En estos pocos versículos que hoy nos ofrece el Evangelio, los protagonistas entonces son los propios ojos de Jesús. Ojos que, como dice el Salmo 11 en el versículo 4, a propósito de Dios: pero el Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en el cielo, sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Jesús vio, ojos que miran y ven. No se trata de una mirada fugaz para juzgar, sino de una mirada que descansa sobre personas. No mira por encima, sino que capta en profundidad la vida del otro.
capta la realidad. Una mirada entonces que se vuelve reveladora. Jesús ve, dice el Evangelio de hoy. Ve gente rica haciendo su ofrenda. Máscaras de un rostro que quieren ocultar. Los ricos no dejan de mostrar su generosidad, de exhibirla, de exponerse a la mirada de los demás, encubiertos detrás de una imagen exterior basada en sus posesiones. No se esconden, al contrario, les encanta hacer alarde de sus bienes y ser vistos, como dice el pasaje anterior, ser vistos, saludados, y sentarse en los primeros lugares, en las sinagogas y en los banquetes. Pero el Evangelio coloca una pequeña ironía. Jesús también ve aquella que no se exhibe, aquella que obra escondidamente, una mujer penijosa, es decir, carente, que vive en la penuria, cuya pobreza se le nota en el aspecto. Frente al tesoro del templo, el lugar más precioso de la casa de Dios, Jesús observa a todos y cada uno. Ve quien ofrenda mucho, quien da más, y ve también la carencia absoluta de esta viuda pobre. Esta mujer que, como ya señalábamos, carece de todo, carece de marido, carece de la relación esencial del amor, carece de bienes, carece de lo necesario para vivir. Siempre podemos ver a los pobres, ¿verdad? Pero ¿con qué mirada los miramos? ¿Desde dónde miramos al pobre? Nuestra mirada hacia ellos es como la de Jesús. El Evangelio anota claramente desde la primera línea. Jesús levantó la mirada para observar aquello que a menudo pasa desapercibido, incluso aquello de lo cual apartamos la mirada. Y entonces Jesús llega al núcleo de la lección. Jesús ve una carencia que se llena dando, no recibiendo. Y esto es lindo. Tú te llenas no cuando recibes, sino cuando das. Esta pobre viuda que no tiene con qué vivir literalmente, pone en el lugar de las ofrendas todo lo que tenía para vivir. Tom Bion, como ya lo explicamos, lo dio como regalo, no por obligación. Ella no dio cosas, ella dio vida. Y este es su único tesoro, su todo, dado a aquel que es el verdadero tesoro para ella, Dios. ¿Sería que esta mujer estaba loca? ¿O era una mujer que sabía lo que era confiar? Confiar hasta el extremo en Dios. Jesús, ya antes en su enseñanza, en este mismo Evangelio de Lucas, en Lucas 12:34 había dicho, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y podríamos decir, el corazón de esta mujer no está dividido entre dos señores, entre dos amos. Está completamente abandonado en uno solo, en el único tesoro de su vida, que es Dios. Y más lindo todavía, esta mujer no se deja paralizar por su pobreza, por su pequeñez, sino que entrega toda su carencia en un abandono confiado al Dios de la promesa. Como ha dicho Jesús en el Sermón de la Montaña, la versión de Mateo 6:30,
si Dios viste de esta manera la hierba del campo, que existe hoy y mañana la echan al horno, ¿no hará mucho más por ti, hombre de poca fe? Y no dejemos de observar el contraste. Poco antes Jesús había observado la hipocresía desenfrenada de la gente religiosa, que quería mostrar lo que no era. Aquí Jesús, en cambio, nos empuja a mirar con precisión lo que es, esa realidad que no podemos mirar porque desestabiliza, porque perturba nuestros ojos privilegiados. Nadie se habría dado cuenta de esa pobre viuda en el templo si la mirada de Jesús no la hubiera hecho visible, real. Y esta es la mirada de Jesús. Esta es la mirada de Dios Padre también. Aquella mirada que ve, como dice María de Nazaret en el Magnificat, en Lucas 1.48, la pequeñez de su sierva. Dios ha visto su pequeñez. Y esta mirada de Jesús, que es también la mirada del Padre, asegura la salvación, incluso a nosotros, pobres y muchas veces carentes, que todavía intentamos dar lo que somos, con confianza. Y un último detalle para terminar. Esta mujer no había venido al templo por Jesús. Ella no era discípula de Jesús. Ella no lo venía siguiendo para escucharlo. Y sin embargo, nadie habría sabido nada de esta mujer si Jesús no lo hubiera visto, y si Jesús no hubiera contado lo que esta mujer discretamente había hecho. Y esta es la última lección. Justo ahora, cuando Jesús está terminando su ministerio público, cuando Jesús está a punto de dar su vida entera en una cruz en Jerusalén, esta mujer sencilla del pueblo dicta la última gran enseñanza del Evangelio, una enseñanza en la que Jesús la sienta a ella en la cátedra, la expone como la maestra de la fe que ha captado bien el mensaje del Evangelio. Te invito, mi querido hermano, para que leas ahora en silencio, haz la lección divina. Esto es apenas una introducción. Siéntate ahora, abre tu Biblia. En Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4, lee despacio el texto y deja que el Señor le hable directamente a tu corazón. Bueno, comenzamos una nueva semana, un nuevo día. Que esta nueva semana sea muy provechosa y que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.